aquí tiran ácido de batería. Ajá. Ácido de batería, resto de la bora. Todo lo que hay en la fábrica de Padre Industrial tiran ahora cuando crece. El de Villa Lava y todo, bueno, aquí con los pecos, con sube, suben a morirse, ¿no? Y antes había sábalo, dorado, boga. Era igual que el juramento. Ajá. Si este era un embalse con el juramento antes del cabra corral. Uh-huh. Así que había bagre, dorado, boga, el agua se puede tomar hasta el 67. Y después del 67 ya se empezó a hacer líquido, ya se cortaba, se empezó a contaminar todo. Uh-huh. Y este invierno ya directamente no se podía. Ya hay una granja también aquí al lado que tira todos los restos de la granja para el río. ¿Qué tipo de restos tiran? Iguana, gallina, gallina muerta, todo. Aparte de ahí no se puede estar con el olor de la granja, está no desinfecta como la primera vez tampoco. ¿Nadie vino a hacer limpieza? ¿No se ve a nadie trabajando en el río? No. Y a veces los animales mismos toman esa agua y se joden también. Bueno, yo vivo allá en la sala de Marrupe. No tenemos agua de pozo. Los pescadores puede ser, pero no salen casi en este tiempo, recién agarran ahora. ¿Y son buenos, pero salen o son medio...? Están ahora, están lindos porque suben del cabra corral, pero ahora no están tirando nada. Conocido cuando tiran algo en el anzuelo queda muerto. Ajá. Sí, estaba diciendo esta mañana él, yo, que cuando llega a salir algún pesco muerto, hay que alzar el agua en la bote y ya se la analiza. Sí, el año pasado hemos hecho una denuncia en Recursos Naturales, había un montón de sábalos muertos. Ya tomó la denuncia, no me después no han hecho nada. ¿No vino nadie a fijarse? No. Y bueno, controle mayormente allá la fábrica, que no tiren todos los desechos. Ajá. ¿Fábrica de qué son? O sea, la bora, la batería, ácido de batería, todo eso es lo más jode. Con la cloaca está en control de la depuradora, no está funcionando, ni salgo tampoco. ¿La planta depuradora no está funcionando? No. No, aquí no viene nadie. Ahí en la granja tienen que venir a controlar también la desinfección, porque a raíz de eso hay mucho mosco también. Uh-huh. Alrededor hay mucho mosco. ¿Los mosquitos? Fíjese, ya no sé ahora cómo está. Cuando pase por ahí más o menos, no sé si viste Campi la Marrupeña. Ajá, sí. Bueno, de Campi la Marrupeña, como 300 metros, parece un poco, siente el olor ese que sale a la vuelta, la mente. Son 30.000, 40.000 gallinas que tiene. Uh-huh.